El sol se mantuvo allá arriba para iluminar el domingo en la ciudad más linda. La cuarta edición de la Maratón Internacional de Punta del Este contó con 1.500 atletas en un circuito que fue maravilloso. Más aquellos entrenadores, familiares, periodistas, le dieron un color y un importante movimiento al balneario. Llegaron de Brasil, de Argentina, de Chile, de Paraguay, Venezuela, Francia y Estados Unidos. Más los uruguayos que salieron a recorrer 10, 21 y 42 kilómetros. En 10 kilómetros Marcelo Puig fue el primero. En 21 kilómetros, Santiago Casco, el atleta de Maldonado, logró el liderazgo con 1:11.41. Segundo, Julio Zaroba, 1:12.37. Tercero, Rodríguez dos Santos de Brasil, con 1:12.51. Cuarto, Rodrigo Quevedo de Brasil, 1:14.47. Y Martín Diana, 1:17.36, logró el quinto lugar. En damas, Marisol Rendón, atleta de Montevideo, fue la ganadora. En el 2010, en 42 kilómetros, el último ganador fue brasileño, Marco Antonio Pereira, con 2:26. Ana Beatriz Gorini fue la ganadora en la categoría damas, de los 42 kilómetros les hablo, también del 2010. Para esta temporada, en los 42 kilómetros, también fue el país norteño el primer lugar. El podio estuvo desde Brasil con todo el colorido, con la clásica forma de vivir y de competir. Le dieron un toque distinto, hasta en hinchada ganaron. Disfrutaron y hasta bailaron al son de la música o de la samba. Marcos Alexander de Brasil, con 2:28.13 fue el primero. Néstor García, el uruguayo, 2:35.41 fue el segundo. Tercero, César Camilo de Brasil, 2:39.06. Cuarto, Martín Rodríguez de Uruguay, 2:42.53. Quinto, Richard Ramón Clavijo, también uruguayo, con 2:46.19. A nivel femenino, María Bernardete de Brasil, 2:47.13. Y segunda fue Clarice da Luz dos Santos, también de Brasil, con 2:53.27. Momento más complicado de la carrera. Momento complicado. No, para mí no teve nenhum. Corri totalmente tranquilo. Apenas consegui ganhar correndo tranquilo. Meu objetivo agora é correr dia 25 a maratona de Berlim, onde eu tenho que correr com os melhores atletas do mundo. Então lá sim eu vou ter que dar o máximo de mim para conseguir fazer um excelente tempo lá. 2:28 hiciste. ¿Oye? 2:28 hiciste. ¿Era el tiempo que querías? Sí, sí, era el tiempo que quería. Corrí tranquilo, el tiempo todo apreciando la paisaje, que aquí es una ciudad muy linda, y deu certo de vencer aquí. ¿Y ahora, el próximo fin de semana, Argentina, no? No, no. Daqui 2 semanas voy a correr en Berlín, a maratona en Alemania. Entonces, daqui 2 semanas estoy corriendo lá. Muito obrigado. Obrigado a vocês, tchau. Radicado mucho tiempo en Brasil. Sí, radicado mucho tiempo en Brasil.
pero ahora ya estoy volviendo para Uruguay. ¿Qué recuerdo de 33, de Lascano? Sí, recuerdo muy, muy lindo, ¿no? De 33, de Lascano y sobre todo de Uruguay. ¿Por qué te tuviste que ir? ¿Poco apoyo tal vez? Sí, poco apoyo y pocas competiciones también aquí, ¿no? Bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. En contra. Muito vento contra. Sim. É como eu falei, né? O vento muito contra. Então, se você força muito, você gasta muita energia. Então, eu consegui manter o ritmo. Estava correndo para 3,35, 3,45, aí fui aumentando. Até no momento que o vento estava muito contra, eu corri até para 4. Mas estava bem, estava tranquilo. Eu disse, não, vou deixar a energia para no retorno eu conseguir melhorar as energias e tentar aumentar mais a passada e recuperar o que eu perdi antes, né? Então, eu fiz uma ótima prova, excelente aqui, um clima maravilhoso e com certeza o ano que vem eu estou aqui de novo. Primeira vez? Primeira vez uma prova fora do país, então para mim é uma emoção muito grande. Quero agradecer pelo apoio também da Acrimet, né? E com isso, com espero que eu estou conseguindo correr o mundo inteiro. Então eu estou muito feliz. Obrigada.